los últimos comentarios del presidente Maduro quizás sea un relajamiento de presiones retóricas y también un reconocimiento que debido a la crisis por muchas facetas, el proceso de dolarización es una respuesta natural que tiene sus ventajas porque permite la realización de transacciones que de otra forma no podrían hacerse. Entonces, es una de las formas en las cuales la economía y también los agentes económicos se van ajustando a lo que son restricciones por una inercia económica que simplemente está fuera de las manos del Ejecutivo de controlar. Dicho de otra forma, la dolarización, el proceso de dolarización es como un colchón que está suavizando las muy duras caídas que tiene la capacidad de coordinación económica en Venezuela. En el término completo o en el término tradicional de lo que se llamaría dolarización, aún Venezuela no ha llegado a eso. Primero, porque el dólar no es la moneda de curso en Venezuela. Segundo, porque aún no está ni adaptado ni ajustado el sistema legal, financiero o cambiario para poder realizar transacciones en dólares de forma abierta. La moneda de curso legal sigue siendo el bolívar. No hay cuentas en dólares aún en el sistema financiero, al menos de uso convencional. No se puede directamente pagar en dólares con cuentas en Venezuela. Lo que sí está ocurriendo es un proceso de dolarización emergente, espontánea y de naturaleza transaccional. Y eso es muy común en procesos hiperinflacionarios, porque en la medida en la que el bolívar pierde valor como reserva o pierde utilidad como moneda, ya no sirve mucho como reserva de valor, tampoco como unidad de cuenta si los precios se vuelven muy descontrolados y también como tampoco sirve como medio de transacción si es difícil conseguir bolívares en efectivo o los puntos o las transferencias por tarjeta no funcionan, entonces las personas van voluntariamente abandonando el uso del bolívar por cualquier otro medio que sirva como moneda. Y eventualmente podrías decir que Venezuela se estaría acercando a una dolarización de facto, pero aún falta unos arreglos institucionales bastante trascendentales como para decir que el país esté completamente dolarizado. La influencia del dólar y el impacto del dólar no es trivial y tiene bastante peso sobre la economía, pero aún existe una economía en bolívares y una gran cantidad de distorsiones en esa economía que también tiene sus reflejos en las operaciones en dólares. Eso representaría una gran cantidad de dificultades para el Ejecutivo si decidiera formalmente dolarizar al estilo de lo que pasó en Zimbabue en la década pasada para detener el proceso hiperinflacionario. Estaría entregando la política monetaria, es decir, el Banco Central ya no podría emitir dinero. Y eso depende de la dotación de dólares que se tenga para poder realizar una dolarización. Y esos dólares vienen de reservas internacionales, pero también de la cantidad de divisas que pueda recibir la nación en un momento dado. Adicionalmente, cuando se dolariza, ¿de quién depende la emisión de esos dólares? De la Reserva Federal. Y el Banco Central Estadounidense o el sistema de la Banca Central Estadounidense difícilmente pueda operar abiertamente en Venezuela sin cambios en las sanciones del gobierno norteamericano. Por un lado, en esta clase de procesos, como el dólar y otras divisas, pero principalmente el dólar, se convierte en una referencia, un ancla referencial para las personas, es natural que se fijen las cuentas en dólares. Y que es el salario, también es un marcador, es el precio del trabajo, al menos por parte del empleador, o el precio al que un trabajador ofrece sus servicios. Así que es natural que también los salarios empiecen a referenciarse en dólares. Ahora,
Eso no quiere decir que la dolarización del salario, que hasta hace unos meses era considerada simplemente que los salarios en bolívares siguieran el tipo de cambio, lo cual fue propuesto muchas veces por varios funcionarios en ambos lados del espectro político, o que se paguen directamente en dólares, sea una panacea. Sí, la industria privada en varias medidas ha pagado en divisas, en varias bonificaciones, pero eso es contando con que la bonificación en dólares tenga, sea una forma de compensar las carencias que puede tener el pago en bolívares, simplemente porque es muy difícil indexar salarios en bolívares en un entorno hiperinflacionario. Pero debido a que Venezuela sufre un proceso de apreciación real, es decir, que el tipo de cambio sube más lento que la inflación, eso se traduce en que los dólares rinden menos. Entonces, inclusive cuando los salarios se determinen en dólares y se paguen en su totalidad en dólares, eso no garantiza que estos puedan mantener poder de compra. También porque el salario, a fin de cuentas, el salario real, converge a lo que es la productividad. El fenómeno que se está percibiendo es el encarecimiento de la vida en dólares. O que las cosas, cuando se cambian dólares y se trata de comprar con ellos, se vuelvan más caras. Aunque esto tiene todas las características de lo que sería un aumento de precios, una inflación, hay que destacar que primero, de nuevo, la moneda de curso en Venezuela no es el dólar. Entonces, los precios pueden seguir fijados principalmente son fijados en bolívares, inclusive cuando hay algunos marcadores referenciales en dólares. Ese encarecimiento de la vida en dólares obedece a lo que son las inestabilidades del mercado cambiario. Lo que hacen es que si el tipo de cambio sube, y el tipo de cambio sube menos que la inflación, entonces los precios locales habrán crecido más allá de lo que el cambio del dólar por esos bienes locales puede lograr en un momento dado. Entonces se requieren más dólares para adquirir los mismos precios. Pero en aquellos momentos, y ha pasado durante el año en algunos meses en los que se dispara el tipo de cambio más allá que la inflación, entonces en el neto resulta que ahora se requieren menos dólares. Es como si hubiese una deflación en dólares. Así que este fenómeno, aunque desde la perspectiva de las personas y en el neto es que la vida se encarece en dólares, se hace más cara porque a lo largo del año el tipo de cambio no avanza con la velocidad de la inflación, aún tú no podrías decir de que es per se una inflación en dólares. Dejando de lado las dificultades prácticas y logísticas que implica dolarizar por completo en este momento y centrándonos quizás un poco más en cómo se adecuan a la realidad venezolana. Por un lado, dolarizar es una forma relativamente expedita de resolver el problema hiperinflacionario. Los profesores terminan siendo uno de los frenos más expeditos que se puede conseguir en un proceso hiperinflacionario caótico, como fue en el caso de Ecuador, en el caso de Zimbabue, por proxy en Brasil, aunque en Brasil sí mantuvieron su moneda porque hicieron otra clase de políticas. En segundo lado, si la dolarización se termina consolidando, lo que hace es que podría ayudar a reajustar los precios relativos en Venezuela. Ahora, los problemas de dolarizar, formalmente hablando. De dolarizarse por completo, Venezuela ya no contaría con política monetaria para, dentro de su instrumento de ajuste en caso de choques, ya sea internos o externos. Eso quiere decir que el Estado venezolano perdería una herramienta de estabilidad económica que es bastante importante, especialmente dada la vulnerabilidad de Venezuela ante choques externos. Por otro lado, estaría que como no tienes política monetaria, no tienes diferencial o no se puede ajustar el tipo de cambio entre la moneda local y la moneda extranjera, ya no puedes ganar competitividad porque tus bienes sean relativamente más baratos. Entonces, eso quiere decir que los precios en Venezuela no tienen que ser iguales a los precios en el extranjero, pero ya no hay ventajas por lo que es si la moneda es más débil. Por lo tanto,
Venezuela perdería mucho su competitividad en mercados externos. Pero lo más importante, la dolarización no garantiza la solventar los problemas estructurales en Venezuela. Puede resolver el problema de la inflación, por supuesto, pero eso no garantiza de que el país vaya a entrar en una senda de crecimiento, especialmente si no se hacen cambios estructurales, porque como lo que pasó en Zimbabue, la hiperinflación era un problema de naturaleza fiscal, se dolarizó y el Estado tuvo que reconocer esa dolarización, pero no resolvió sus problemas fiscales y entonces seguía con un hueco de dólares, especialmente para realizar importaciones, y eventualmente se acabaron los dólares y empezaron a haber escasez de efectivo en dólares. Que imagínense la ironía poética de que eso ocurriese en Venezuela: de una escasez en efectivo en bolívares pasamos a una escasez de efectivo en dólares. Pero eso es no resolverse el problema fiscal, o en algún caso en el que la salida de dólares sea más grande que la entrada.